En entrevista con los dueños del balón, de RCN Radio, el ministro del Deporte, aseguró que busca impulsar el proyecto de tercera división para fortalecer las canteras en el país, promover el fútbol en las regiones y triplicar el talento colombiano por el mundo y en el fútbol nacional. Según el artículo titulado La primera C del fútbol colombiano, una tarea pendiente desde hace 19 años de El Espectador, Colombia es la única del top 10 de federaciones adscritas a la FIFA que no tiene tercera división. En Sudamérica, es la otra que no tiene es Bolivia. Voceros de distintas organizaciones como la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado, ACFA, y la Asociación Colombiana de Futbolistas, ACOLFUPRO, coinciden en que hace falta voluntad política para revivir la primera C, que estuvo vigente de 1992 a 2001. Al respecto, el ministro Ernesto Lucena aseguró que está en conversaciones con Jesús Ramírez, histórico dirigente de la Liga Antioqueña y uno de los promotores del proyecto, y Álvaro González Alzate, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano, DIFÚTBOL, para aunar esfuerzos y sacar adelante este proyecto con el que podríamos incrementar exponencialmente el número de jugadores profesionales y fortalecer las canteras. Supergiros, vigilado y controlado por Mintic. Desde antes de llegar a Coldeportes vengo diciendo que aquí el fútbol debe ser de canteras, donde se le dé la oportunidad a la Colombia marginada, a todos estos niños y niñas que sueñan con llegar a ser profesionales, sostuvo el ministro en entrevista con Francisco Pache Andrade, de los dueños del balón, quien destacó a la región pacífica como cuna de talentos que se vería favorecida con el proyecto. Yo creo que es el momento histórico para que lugares como Tumaco o Buenaventura tengan fútbol profesional. Nosotros como ministerio queremos impulsar un fútbol de grandes canteras en la región pacífica, dijo Lucena, quien además destacó que el proyecto procura un proceso educativo y social para la formación integral de los jóvenes futbolistas. Síganos en nuestras redes sociales y en másdeportes.net.